Don Luis, hemos visto que un letrado del Congreso en su momento dijo que cuando la ley de amnistía pues no fue votada en contra, pues directamente tendría que haber sido desechada. Sin embargo, ha pasado directamente a la comisión. Y hoy hemos visto cómo los letrados del Congreso, claro, después de la purga que han hecho de letrados, de gente seria y que se rigen por la ley, pues estos nuevos letrados han dicho directamente que la ley de amnistía tiene que pasar a la comisión, supuestamente porque cuando en la comisión se aprobó la ley de amnistía, se aprobó por mayoría. O sea, se sacan una paloma de la manga directamente. Oiga, ¿qué tiene que ver que se aprobara en la comisión con mayoría o sin minoría? Según el reglamento del Parlamento, si una ley no es aprobada, se desecha. Y punto. A no ser que haya habido mayoría simple. Ahí sí pasa a la Comisión de Justicia. Pero ahora esta nueva teoría de que se aprobó con mayoría absoluta en la comisión es una película que yo creo que nadie se tendría que tragar, ¿no? Pues no, lo que pasa es que como lo que se ha hecho precisamente para colar la ley de amnistía es nombrar un letrado ad hoc, un letrado firmón, pues ahora nos encontramos ante esta situación. Pero en realidad tampoco hace falta leerse el reglamento de las Cortes, ni siquiera el artículo 71 de la Constitución. Es de bastante sentido común. Si una ley es rechazada en el Pleno del Congreso, que es el órgano máximo del Congreso, esa ley decae. Así de fácil. Porque si vuelve a la casilla de inicio, no, pues ahora volvemos a la comisión de donde nació para hacer algún ajuste y volverla a presentar en el Pleno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que vamos a estar permanentemente haciendo ajustes hasta que se apruebe? Eso no tiene ningún sentido. Si el Pleno ha dicho lo que ha dicho y lo que ha dicho es no, esa ley decae, muere, como dice el letrado. Y si es que quisiera el legislador volver a empezar, tiene que volver a la casilla de inicio, no a la comisión, a la casilla de inicio. La interpretación que hacen los letrados es bastante rocambolesca. Pero, en fin, es que es de bastante sentido común. Y ahora, ante esta situación, Carmen Gold, que ya sabemos todos que es una absoluta títere, ha decidido que vuelve a la comisión el 22, eso sí, para respetar las gallegas. Entonces, ¿ahora cuál es la situación? Bueno, pues lo que hay que hacer es pedir una reconvención a la presidenta del Congreso, porque claramente la decisión ha sido contra legem, y si la presidenta del Congreso, es decir, Armengol, no reconviene, lo que el camino adecuado es recurrir al Tribunal Constitucional, que ahora nos encontramos de nuevo ante un Tribunal Constitucional cooptado ad hoc a mayor gloria de Pedro Sánchez y presidido por Conde Pumpido, que también hará círculos cuadrados y hará contorsionismo jurídico para decir que amén, que sí, que vuelva a la Comisión de Justicia. Pero fíjese lo que ocurriría. Imagínese que en la Comisión de Justicia le hacen un apaño, le ponen una tirita, la vuelven a llevar al Pleno y ahora sí Junts decide desdecirse a sí mismo y avalar esa ley. Entonces, ¿qué pasa? Que se avalará una ley, estará vigente una ley que había sido rechazada por el Congreso. Y eso, desde el punto de vista de seguridad jurídica, ¿dónde nos lleva? Y la Unión Europea, ¿qué opina de que una ley rechazada por el Congreso vuelva a ser debatida en el mismo Congreso? En fin, yo creo que estamos ante un esperpento jurídico y político de enorme calado. Pero es que, claro, es uno más, porque todo lo que está ocurriendo con la ley de amnistía es absolutamente espectacular. La última de hoy es que el presidente ha decidido modificar la ley de enjuiciamiento criminal. ¿Para qué? Para que si los jueces tenían alguna voluntad de encausar a los responsables, pues va a acortar los plazos para que ya cada vez sea cada vez más difícil. Que ya habían sido acortados, pues ahora se van a acortar todavía más. Oiga, ¿por qué no deja a los jueces que trabajen adecuadamente, con medios técnicos, humanos y también con el tiempo necesario? Porque la justicia también requiere tiempo, no al que se está dedicando, pero tampoco tan estrecho como el que pretende el presidente. Bueno, pues es una más de los atropellos a la justicia que son inaceptables. Y bueno, y hoy el Consejo General del Poder Judicial le ha pedido al Congreso que, por favor, haga respetar al Poder Judicial, porque esto de que aparezcan personajes en la tribuna del Congreso insultando a algunos jueces y acusándoles de prevaricadores directamente en la tribuna del Congreso y que no pase nada y que la presidenta del Congreso
no mande callar ni rectificar, pues es de República Bananera. Yo creo que eso es absolutamente inaceptable. En fin, que yo tengo la esperanza de que o el Tribunal Constitucional o la propia presidenta, si es que se reconviene, o las instituciones europeas digan, oiga, hagan el favor de respetar el Estado de Derecho y la seguridad jurídica. ¿Qué es eso de que una ley vuelve a la casilla de inicio hasta que se apruebe?